Del ancla, un hombre que no ha venido por aquí nunca, Faustino y Pepe Romero. Oh!
Caballero de la Soledad, Rafa Villegas. Hermanos del primero de la Soledad, Antonio Aguilar y José Miguel García. Yeah.
hermanito de la coronación de Jaú o de Jeú. ¿Quieres que te la firme? Antonio Jesús y David Arroyo. No, no, no.
Cristo yo soy. Faustino Galvez y los Pepe, Pepe Romero. Barbera de la victoria.
yo soy. Oh,
Yeah.
símbolo donde tiene que estar toda la corporación. Entonces vamos a empezar por el número 20, los babilonios, 14 puntos. La borriquita, 16. Virtudes cardinales, 18.75. Tomolecu. El juicio, 20. Coronación de Jesús, 20.25. Tercera de la Soledad, 23.5. El Ancla, 23.5. Primero del Lavatorio, 23.5. Apariciones de Jesús, 23.5. Parábolas, 24.75. Pentateuco, 26.5. Alianza de Sinaí, 27. Primero de la Soledad, 28. Segundo de la Soledad, 28.15. Reyes de Israel, 29. Coronación de Saulo, 31. Virtudes teologales, 32. Historia de Barut, 32. Potencia del alma, 33.25. Y la sentencia de Edom, 34.25. Como es lógico, habrá hermanos que tendrán muchos puntos, pero ya tienen distintos trofeos. Y hay que irlo cediendo a otras corporaciones. Entonces, el resultado final de esto,
Es que a los hermanos que le han correspondido al capirucho, que lo va a entregar nuestro hermano que se ha quedado un poquillo descolgadillo ahí, Eduardo, el presidente de la peña, y es para las virtudes teologales. Hermano, un momentito, por favor. La virtud de este lugar es, en representación de mi persona, este trofeo lo tenemos ya. Quiere decir que si le corresponde a otra corporación, gustosamente, en nombre de la virtud de este lugar, cedo este trofeo al que le corresponde. Habla el presidente. ¿No? Pepe, perdona, pero es que son 15 años y se puede despistar y parece ser que no está anotado que lo tenéis. Ya, ya. La puntuación de cada una de las corporaciones que han participado. Entonces, como en todo juego, a la hora de entregar de alguna forma un premio, un símbolo, como en este caso queremos nosotros nombrarlo, porque no es ni un premio ni un trofeo, sino un símbolo donde tiene que estar toda la corporación. Entonces vamos a empezar por el número abajo. Por el número 20, los babilonios, 14 puntos. La borriquita, 16. Virtudes cardinales, 18.75. Tomolecu. El juicio, 20. Coronación de Jesús, 20.25. Tercera de la Soledad, 23.5. El Ancla, 23.5. Primero del Lavatorio, 23.5. Apariciones de Jesús, 23.5. Parábolas, 24.75. Pentateuco, 26.5. Alianza de Sinaí, 27. Primero de la Soledad, 28. Segundo de la Soledad, 28.15. Reyes de Israel, 29. Coronación de Saulo, 31. Virtudes teologales, 32. Historia de Barut, 32. Potencia del alma, 33.25. Y la sentencia de Don, 34.25. Pero como es lógico, habrá hermanos que tendrán muchos puntos, pero ya tienen distintos trofeos. Y hay que irselo cediendo a otras corporaciones. Entonces, el resultado final de esto es que
a los hermanos que le han correspondido al capirucho, que lo va a entregar nuestro hermano que se ha quedado un poquillo descolgadillo ahí, Eduardo, el presidente de la peña, y es para las virtudes teologales. Hermano, un momentito, por favor. Las virtudes teologales, en representación de mi persona, este trofeo lo tenemos ya. Quiero decir que si le corresponde a otra corporación, gustosamente, en nombre de las virtudes teologales, cedo este trofeo al que le corresponde. Pepe, perdona, pero es que son 15 años y se puede despistar y parece ser que no está anotado que lo tenéis. Ya, ya. En el año 2000, cuando él ha sido volante ejemplar. Entonces, simbólicamente, la Peña Gonzalo siempre lo ha hecho, que al volante ejemplar le hace un regalo. Entonces, antes de seguir, va a ser el presidente de la Peña, porque no es quien le haga entrega
a Federico para que tenga en su casa un recuerdo de este año tan importante para él. Y dice así: la peña de Gonzalo a don Federico Aburre Reina, manantero ejemplar del año 2000, puente genio abril del 2000. Gracias. Entonces, una vez subsanado el tema, que es así de error, es que verá, cuando hace un cuadrante pues puede haber un fallillo. Yo me acuerdo que cuando Pepe bien lo ha dicho, ellos, cuando también Capirucho, me creo que era lo último que le quedaba y tal, también tuvimos problemas porque son tantas las veces que tienes que tomar nota que cuando quieres acordar. Entonces, una vez resuelto este tema, el Capirucho le corresponde esta noche a la Alianza del Sinaí, a los hermanos de la Alianza. Y que lo sigue entregando en tus manos. La alpatana y la campanita lo va a entregar a Antonio. Antonio, que ha pregonado esta noche tan espléndidamente la exaltación. A los hermanos de los Reyes de Israel.